Y arrancamos, como no puede ser de otra manera, con estas imágenes. Son las imágenes del terrible suceso del que teníamos noticias apenas amanecía el pasado domingo. Han muerto 13 personas. Las discotecas no tenían licencia. Las discotecas habían tenido que cerrar un año antes, habían tenido que ser desalojadas, concretamente un año antes, no, perdón, en 2019. Se había ordenado su cierre en este 2022. Recibió el primer aviso en enero de 2022 y fue rechazado un recurso y en octubre se decretó su cierre. La discoteca del incendio de Murcia, voy a volver a repetirlo, no tenía licencia de funcionamiento. Se podían haber evitado la muerte de 13 personas. Sobre este y sobre otros asuntos vamos a hablar hoy en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Por cierto, hoy alguno de nuestros invitados lo decía, hoy es el día del patrón de la policía, el día de los ángeles custodios, que por cierto, buena falta nos hacen. Bienvenidos, comenzamos. Vamos a dedicar la primera parte del programa a este incendio que ha tenido lugar en Murcia, repetimos, con 13 víctimas mortales. Aún parece ser que hay algún desaparecido, evidentemente, al ser fin de semana, al ser un lugar de, pues, de esparcimiento, de fiesta, de regocijo. Algunas personas eran buscadas por sus familiares, pero no han aparecido hasta primera hora, incluso de hoy, casi 24 horas con el corazón en un puño han pasado. Han pasado muchas cosas, hay muchas preguntas sin respuesta. De pronto se nos va la memoria, empezamos a recordar pasajes tremendamente luctuosos de la historia del suceso en España. Recordar, por ejemplo, no son pocos los diarios que de pronto han recogido un siniestro de principios de los años 80. Era la discoteca Alcalá 20. Una vez más podremos hablar de una decoración peligrosa, una decoración que en modo alguno debería haber estado en esa discoteca. Y sobre todo vamos a ver nuevamente que por algún motivo que desconozco, los empresarios o algunos empresarios en este país, la verdad es que no diré por dónde se pasa la normativa, porque vuelvo a insistir que en 2002 tendrían que haber cerrado. De este asunto y de otros vamos a hablar a lo largo del programa, pero como siempre, naturalmente, tenemos que hacerlo en la compañía de nuestros expertos, que paso inmediatamente a presentarles. Fernando Martínez Dalmau, abogado y gran amigo de esta casa, de Distrito Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué apenados, además, domingo, ¿verdad? Que siempre es un día festivo, un día especialmente alegre, y eran poco más de las 6 de la mañana, frisaba el día y de pronto recibíamos ese impacto que, sobre todo los padres, ha tenido que ser un drama difícil, ¿no?, de resumir aquí. Bueno, nuestro pésame más directo a las familias de los fallecidos en este momento son 13, queda una persona todavía desaparecida y evidentemente esperemos que todo lo que ha pasado aquí se aclare lo más pronto posible, puesto que son muchos los fallecidos en este momento y evidentemente esto no puede quedar como está, ¿no? El teniente alcalde ha señalado que va a personarse como acusación particular en las causas judiciales contra la empresa DT
teatra y que actuará, dice, con contundencia para depurar responsabilidades y subraya, caiga quien caiga. Con nosotros también está José Ferriz, abogado, ex policía. Bienvenido. Muchas gracias. Que es, por cierto, quien me ha soplado que era el Día de los Ángeles Custodios, que buena falta, desde luego, nos hace a todos. ¿Qué duda cabe? ¿Cuándo te enteraste de la noticia y qué primer análisis hiciste? Bueno, aquí el primer análisis que yo hago es que, ante todo, no es un dolor para la víctima, es un dolor para España, es un dolor para los españoles, es un dolor para la humanidad. Y solamente quiero remarcar que en este país se toman medidas, pero esperamos a que haya un acto luctuoso de esta naturaleza con 13 fallecidos para rasgarnos todas las vestiduras de forma hipócrita y alumbrar que estaba suspendida la licencia desde enero del 22, que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible, que el delegado del gobierno, etcétera. Pero la realidad es que hay todavía 2 personas desaparecidas y 13 fallecidos. Esa es la realidad. El resto no me sirve. Pues vamos a continuar compartiendo con los telespectadores de La Huella del Crimen algunos de los casos que también van a ocupar nuestro interés, como el alarmante aumento de delitos entre los más jóvenes de nuestro país. Teníamos la noticia, un menor había sido detenido este jueves, recuerdan, en Jerez de la Frontera, tras herir con un arma blanca a varios profesores y alumnos en un instituto de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el Instituto Elena García Armada, en el barrio San José Obrero. Una profesora resultó herida en un ojo por arma blanca y otros profesores y alumnos heridos de diversa consideración. El menor es mayor de 14 años, por lo que es imputable de un delito con agresión. No es, desde luego, la única noticia. También seguiremos de cerca ese chat, recuerdan, ese chat que tuvo a la policía realizando sus pesquisas por una denuncia de una madre, donde dicen que las imágenes que se veían en este chat de escolares, de cuarto de la ESO, que voy a recordarles, además, que se había puesto en marcha pues para hacer prácticas entre los alumnos. Traemos a colación también este, bueno, yo considero desde luego un drama para España que los más jóvenes pues tengan esta querencia por el delito, por el sexo, por la pornografía, y que vaya en aumento esos delitos. La Fiscalía de Menores, de hecho, ya está alertando. Por eso hemos convocado en este programa a Javier Urra. Él es psicólogo, pero sobre todo él fue el primer defensor del menor en España. Pero vamos a ocuparnos también de otros asuntos. Vamos a terminar con un suceso absolutamente siniestro que marcó para siempre la historia de León. Y además el juicio, sin ninguna duda, constituyó probablemente el juicio más mediático de la historia reciente de España. Yo creo que ya han adivinado de qué crimen se trata. Era el 12 de mayo de 2014, las 7 y 15 minutos de la mañana. Una mujer de mediana edad y 1,60 m de estatura, vestida con una parca, gorra negra, guantes y un bolso colgado en bandolera, siguió de cerca por un estrecho puente peatonal de León y de pronto se encaminó hacia otra que caminaba con unas llamativas plataformas de color rosa fucsia. Cuando estaba lo suficientemente cerca de ella, sacó un arma del bolso y le descerrajó un primer tiro en la espalda. Tras caer abatida, la asesina le remató con 2 tiros. Les estoy hablando del crimen de Isabel Carrasco. Era la presidenta del Partido Popular en León y también de la Diputación de León. Tenía 58 años. Perdió la vida
en la calle y a plena luz del día. Muchas preguntas todavía y algunas respuestas a veces sin contestar. Incluso una serie de televisión se ha realizado en torno a este luctuoso caso en el que, por cierto, hay tres mujeres. Con nuestros invitados arrancamos hoy La huella del crimen, marchándonos nuevamente hasta Murcia. ¿Quién sabe qué se sabe y qué no del incendio de tres discotecas en Murcia que ha dejado al menos 13 muertos? Tenemos las declaraciones, las primeras declaraciones que llegaron a todos los medios de comunicación. Vamos a escucharlas. Fue sorprendente. Muy repentino todo, ¿no? Una discoteca muy grande y verla arder así, eso... Eso es que es una pena. ¿Cómo se enteraron ustedes de que estaba pasando algo por el humo? Me enteré porque escuché la sirena. Y yo ya salía porque yo ya había cerrado, yo ya había terminado de trabajar. Y entonces, al salir, vi todas las llamas en el techo. Lo tengo justamente enfrente. Claro. Y vi que Teatri había desalojado muy bien a la gente, porque los tenía yo en mi puerta. Es decir, en Teatre toda la gente salió muy bien. Yo creo que fue, pues, yo qué sé, pues los que estaban en la fonda celebrando su cumpleaños, los que estaban en la parte de arriba y no pudieron salir. Usted conoce bien la discoteca, entiendo que hay una zona que era más complicado salir. Complicado salir. Ya. Son pasillos con palcos que son balcones. Balcones dentro de la sala. Claro. Entonces ahí entra y sales por la misma puerta que entra. No eran las declaraciones de la policía, estábamos escuchando a la dueña de la discoteca Teatre. Al parecer esta discoteca en principio y en origen era un mismo local que se dividió en un momento determinado de su historia y crearon dos espacios. Parece ser que el espacio que estaba al fondo, donde efectivamente se estaba celebrando un cumpleaños, ¿verdad? Qué triste, es donde nuevamente, como tantas veces que hablamos de este tipo de sucesos, se convirtió en una trampa. Bueno, aquí lo que realmente estamos viendo, aparte de lo que se fueran daños materiales, que en su defecto la responsabilidad civil ya se verá administrativamente y se dilucidará directamente. Sí, pero es que no existía ni administrativamente. Sí, claro. Es que primero es el dolor. Como bien decía José, el dolor de España para todos los familiares, para todos los amigos, pero por encima de todo esto... Es que hay una circunstancia tremenda. Claro, aquí no... Y es que no existía administrativamente. Claro. ¿Pero de qué estamos hablando? Aquí... ¿Pero cómo es posible que desde 2022 y estamos a finales de 2023, casi en 2024, una discoteca de estas características estuviera acogiendo a cientos y cientos de jóvenes cada fin de semana sin licencia? Pero lo que nos encontramos es un homicidio. Los homicidios son por acción o por omisión, ¿no? Por acción tendríamos que ver la alevosía y el enseñamiento, pero por omisión estaríamos hablando de un homicidio doloso por imprudencia. Este homicidio doloso por imprudencia estaría muy claro, por imprudencia grave además, porque tenemos 13 muertos en este momento, 13 fallecidos. Bien especificado en nuestro artículo 142.1 de nuestro Código Penal, con una petición posiblemente de 3 a 6 años valorativamente en su pena mayor, en su pena superior, teniendo en cuenta los posibles agravantes. Pero en este momento yo creo que la pena está motivada, según nuestro
Código Penal a raíz de nuestro artículo 142 bis en un grado y posiblemente en dos grados, teniendo en cuenta en relación al artículo 152 el 1, el 2 y el 3. En dos grados por el número de fallecidos, me refiero, porque son 13, está en espera de estas personas que se encuentran en este momento, que no sabemos dónde están, pues que no estén fallecidas. Pero bueno, 13 ya es un número superior. Esperemos que no muchas de estas personas, simplemente pues aprovechando el fin de semana, pues no han dejado huellas del lugar en el que han estado y han ido apareciendo poco a poco. Había también muchos extranjeros y esto también ha dificultado bastante más, ¿no? La búsqueda, que ha tenido que ser dolorosísima para las personas, naturalmente, que han tenido que ir peregrinando por hospitales y otros lugares absolutamente demoledores, ¿no? Buscando a sus familiares. Ahora sí vamos a escuchar, para tener más argumentos, al portavoz de la Policía de Murcia. Hasta este momento, Policía Nacional puede confirmar el fallecimiento de 13 personas, dejando también la posibilidad abierta de que hubiera algún otro cuerpo que se pudiera encontrar en el interior de las instalaciones. Tengan en cuenta que los daños estructurales en la nave donde ha sucedido el incendio son daños muy importantes. Las altas temperaturas no permiten todavía el acceso tanto a la policía científica como a los grupos de investigación y las labores se van a dilatar bastante en el tiempo. La discoteca era ilegal, las discotecas afectadas, desde enero de 2022, ya que hablaba antes de 2022, dando una fecha sin concretar en un año, desde enero de 2022. Eso quiere decir que si estamos apenas a unos par de meses de 2024, llevaban operando estas discotecas de manera ilegal dos años. José Férez. Yo me voy a, desde el punto de vista jurídico, como ya mi compañero ha hecho un relato absolutamente objetivo y veraz del derecho, yo me voy a centrar en la falta de responsabilidad y en la falta de conciencia de los empresarios, que me parecen unos auténticos desalmados, porque es impresentable que desde enero del 22, que se decreta el cese de actividad, al dividirse la discoteca para uso de teatro y Fonda Milagros, porque se incumplía, vamos a recordar, la norma de seguridad. La norma de seguridad. Es decir, este era el motivo. Este es el motivo por el cual, después de dividir esos locales con el que iniciábamos el programa, pues naturalmente dicen, mire, no van a tener la licencia, porque están incumpliendo la normativa de seguridad, 13 muertos. Esa falta de conciencia, de responsabilidad y yo diría que de humanidad, no voy a pensar que haya mordidas por medio, pero evidentemente se presta a que alguien de los servicios públicos estuviera recibiendo pingües beneficios, al parecer, para consentir la falta de controles, como dice la presentadora, en enero, dos años actuando de forma ilegal e irregular, con grave peligro para la vida humana. Y como evidentemente, y con esto termino, en este país solamente se toman medidas cuando hay, desgraciadamente, fallecidos por negligencia o imprudencia y por falta de escrúpulos de esos empresarios y por falta de controles de los servicios públicos, ayuntamiento, delegado del gobierno, policía, bomberos, etcétera. Es lamentable que tengamos que estar aquí hablando de 13 personas en la flor de la vida que no van a poder llegar a mañana, no van a poder disfrutar de una vida de futuro por culpa de estos sujetos desarmados. Es lamentable. Una se pregunta, y me imagino que no soy la única, estoy sentándome en el lugar en el que están nuestros telespectadores al otro lado de la televisión, ¿no? Y pensando, bueno, y si los hijos, adolescentes, gente muy joven que el próximo fin de semana va a salir de fiesta, naturalmente. Claro, los padres pueden pensar, ¿y yo cómo sé que el lugar al que van mis hijos es un local que cumple
todas y cada una de las normativas de seguridad. A bote pronto se me acaba de ocurrir, pensando en los padres que nos están viendo, que efectivamente habrá otros que ni siquiera podrán vernos porque no creo que dejen de llorar en mucho tiempo. Pero quienes nos están viendo se están preguntando, ¿y el fin de semana que viene qué? Cuando mis hijos se marchen. Aquí lo que tenemos es que, paralelo a la responsabilidad penal, conlleva siempre una responsabilidad civil, y es de lo que estamos hablando en este momento, porque la responsabilidad penal ya la hemos acotado, el homicidio por imprudencia grave, en dos grados, como bien he comentado antes, debido al número de fallecidos y por los artículos que antes he citado de nuestro Código Penal. Pero es que la responsabilidad civil que nos encontramos, puede haber una responsabilidad subsidiaria, ya que estamos señalando directamente desde la responsabilidad primera, que son los propietarios, dueños o los que regentaban estos locales, puesto que en la concesión de estas licencias, evidentemente, tiene que ver desde todas las medidas de seguridad, planificación de seguridad, planificación de accesos, evacuación, etcétera, etcétera. Todo esto está conllevado, como muy bien dice mi compañero, por el ayuntamiento. Entonces, quiero incidir directamente en esta responsabilidad penal, conlleva una responsabilidad civil que, a su vez, subsidiariamente, puede recaer directamente con el propietario, con el administrador o con el gerente de este local o locales. Yo voy a hablar de local, puesto que eran un local dividido en tres ilegalmente, con lo cual estamos hablando de un local. Quería que eran dos. O dos. Bueno, no es que yo no. No, pero si habla de tres discotecas, se habla de tres discotecas, pero me ha llamado la atención que fundamentalmente se hable de estos dos locales. De estos dos locales, pero no es menos cierto que se hablaba de un incendio en tres discotecas de Murcia. Pero subsidiariamente el ayuntamiento también tendría esa responsabilidad por el invigilante que tendría directamente sobre el grado de capacitación que tendría estos locales para tener esa licencia o no tenerla, como parece ser que desde el año 22 no constaba, con lo cual antes se tendría que haber procedido directamente a su cierre. Repito, paralela a la responsabilidad penal está la civil, y esta responsabilidad civil sería subsidiaria directamente con los gerentes, dueños y propietarios del local, junto posiblemente con el ayuntamiento, la responsabilidad civil subsidiaria en reparación al daño producido por las víctimas. A las víctimas, perdón. Detrás de una noticia, detrás de un suceso, hay más que un titular, hay una historia. Y detrás, naturalmente, de este suceso con el que hoy abrimos la huella del crimen, hay muchas historias. Una de ellas es conmovedora. Es una llamada de una joven a su madre cuando veía que el humo terminaba con su vida. Es una llamada que creo que no solamente ha dado la vuelta a España, creo que ya ha dado la vuelta al mundo. Mi hija le envió un audio a su madre diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba despidiéndose. Y se escuchaban gritos y sin respiración, y la gente gritando, dale a la luz, no, ilumínanos, ilumínanos, algo así. Sobrecogedor, ¿no les parece? Claro, por favor. Quería matizar lo que ha dicho mi compañero, en el que estoy totalmente de acuerdo. Me parece de una hipocresía insultante que diga el ayuntamiento que se quiere personar como acusación particular y que diga don Antonio Navarro, al que no tengo el gusto de conocer, con todo respeto, se lo digo, tercer teniente de alcalde, concejal de planificación, urbanismo, etcétera, que se va a personar como acusación particular después de que hay 13 muertos. Perdone usted, don Antonio, pero ¿qué controles ha hecho usted de esta discoteca desde enero de 2022, cuando estaba funcionando de forma ilegal? ¿Usted se imagina que uno de los fallecidos fuera su hijo, don Antonio? ¿Se imagina? Esto me viene un poco a la memoria el desastre que hubo en Madrid Arena con las 5 fallecidas aquí en Madrid por malos controles también del Ayuntamiento de Madrid en la época de Doñana Botella. Sí. Creo que lo recordamos, Madrid Arena con 5 fallecidas porque estaban en otra ratonera como la que nos encontramos hoy. Y parece ser que no aprendemos de la experiencia y seguimos cometiendo los mismos errores.
Y hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 13 jóvenes, insisto, que pueden ser mis hijos o los suyos. Es desgarrador. Yo quisiera decir que el procedimiento que utiliza, recuerdo ahora que hablamos del Madrid Arena, como una compañera mía estuvo personada directamente sobre la acusación y el ayuntamiento intentó hacer lo mismo también para eludir esta responsabilidad, que en este caso era penal directamente porque la gestión del Madrid Arena, claro, de Miguel Ángel Flores, y fue de Miguel Ángel Flores y el Ayuntamiento de Madrid, además. Y aquí nos encontramos precisamente en un caso parecido, como los ayuntamientos para eludir esa responsabilidad se personan directamente como acusación particular, de esta manera, pues digámoslo, alambicada, para intentar eludir esa responsabilidad. Y lo más lamentable es que dice el señor letrado de la empresa que con motivo del incendio se han quemado los papeles dentro. Es tremendo. Bueno, en cualquier caso, la documentación que ahora está en el ayuntamiento tendría que estar también como copia directa y sí, dentro absurdo del ayuntamiento en la carpeta correspondiente. Yo no quiero que ese letrado a mí me defienda, desde luego. No, y además dice que lo hará con toda contundencia, caiga quien caiga, eran las palabras con las que yo abría hoy el programa. Hablábamos muchas veces de una cierta indigencia jurídica, ¿no? En este país el problema está en, vuelvo a repetir, los padres, ¿no? Los padres y las madres que no saben muy bien qué va a pasar o a qué locales, ¿no?, van sus hijos. Mira, quería recordar, lo han hecho muchos medios en el día de hoy, los más jóvenes quizás no lo recordarán, pero tuvo lugar en Madrid una tragedia terrible. Era una Navidad, comienzo de los 80, era la discoteca Alcalá 20, recordáis, ¿verdad? Imaginaros, además estamos viendo, eso es justo en la puerta, cerca de la Puerta del Sol, fue un suceso terrible y parece ser que no aprendemos. He sacado esas imágenes para recordar que una vez más siempre tenemos que lamentar una tragedia, pero somos absolutamente incapaces de prever, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué previsión hacéis? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo que sí quiero decir, además, claramente, es que, y además por conocimiento directo, los planes de seguridad, de emergencia y de evacuación existen, porque son implementados directamente desde los ayuntamientos sobre los locales. Y además se les exige directamente que estos planes estén implementados. Cuestión que yo, en este momento, estamos hablando de Alcalá 20, estamos hablando del Madrid Arena, ahora estamos hablando, no entiendo cómo ocurriendo estas cosas. Y estos planes que, repito, vienen desde la delegación de gobierno, a las diferentes áreas, y una es los diferentes ayuntamientos, porque claro, eventos tenemos de todo tipo. Esos planes de seguridad no se llevan a efecto y además en muchos casos no existen. Pues estamos centrados en estas dos discotecas, en Teatre, perdón, y en la Fonda de los Milagros, donde este domingo han fallecido la totalidad de las víctimas registradas hasta este momento, pero recordamos que todavía hay una persona que está desaparecida. Esperamos que una vez que se han realizado todas las labores de rescate, pues simplemente esta persona pues sea un despistado, una despistada, y que pueda regresar. Quería apuntar una cosa. Claro. Es curioso que estos hechos, que de momento causan un impacto social como no puede ser de otra forma, pero la verdad es que tenemos mala memoria histórica, como dice María José, como dice la presentadora, porque en un arrebol de capote se olvidan enseguida y otra vez volvemos a cometer los mismos errores. Y es que no estamos hablando, que es muy lamentable, los daños materiales, estamos hablando de vidas humanas. Y evidentemente, como ha dicho el señor letrado, que ha hecho una exégesis completa de derecho penal, de la responsabilidad, Estas conductas, estas actitudes de falta de ética, de falta de probidad moral, material, de falta de conciencia,
deben tener un reproche penal contundente. Pero no solamente para los empresarios, también para los encargados de mantener que estas instalaciones funcionen correctamente y no constituyan ratoneras donde evidentemente sean trampas mortales de las que no se puede salir y de las que nadie se puede recuperar porque nadie se recupera de la muerte. Son hechos que no tienen retorno. No vale lamentarse. Es cuestión de prever medidas preventivas, no lamentarse cuando ya han pasado rasgándonos las vestiduras hipócritamente como los fariseos. Creí que pensé que ahora vamos a hacer no, hasta este 13 punto, fallecidos. Hasta este punto hemos llegado con este primer asunto que vamos a seguir muy, pero que muy de cerca en la huella del crimen a lo largo de esta semana. Nos vamos a publicidad, pero retomamos enseguida. ¿Los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ya la semana pasada tocamos un asunto que hoy también nos traemos a la mesa y tenía que ver con un chat enormemente violento, con imágenes pornográficas, desde donde además se acosaba a un muchacho del colegio. Todo esto además, todo sucede en Cantabria, concretamente el lugar se llama El Astillero, que creó una verdadera alarma. Nosotros nos acercamos a conocer algunas opiniones de los vecinos y la verdad es que era tremendo, ¿no? poder escucharles. Era un chat de niños de cuarto de la ESO. Violencia, sexo, pornografía, acoso, cuarto de la ESO. Al día siguiente, si no estoy equivocada, no estoy equivocada, tocamos este asunto el miércoles aquí en La Huella del Crimen. El jueves amanecíamos con un chaval, un menor, que de pronto se presenta en su colegio en Jerez de la Frontera con un cuchillo, entra y quiere apuñalar a sus compañeros. El menor fue detenido el pasado jueves, naturalmente, pero nosotros nos preguntamos a qué pena se enfrenta, qué está pasando con los menores. Tengo algunos datos que me gustaría compartir con todos ustedes. Son datos que hacen referencia a la incidencia criminológica. Continúa siendo la franja, escuchen, de los 16 a los 18 años de edad, donde se produce el mayor número de menores registrados. Estamos hablando de crímenes, con 5.907. En la franja comprendida entre los 14 y los 16 años, se registran 4.616 menores. Y por último, y en lo relativo a los menores inimputables, se registraron 2.259. También se incrementan los datos relativos a delitos de violencia doméstica entre menores, ya que se han registrado 677 frente a los 608 de 2021, pero les recuerdo que estos son datos referidos a 2022, lo que supone un aumento de un 11,35%. Tremendo. No solamente es esta noticia, también podría traer una violación grupal de menores a otra menor, concretamente en Badalona, hace apenas también una semana. Es decir, que podríamos proponernos en La Huella del Crimen reservar un espacio para delitos cometidos por menores para traerlos una vez a la semana, lo cual no solamente es triste, sino que es lamentable. Profundamente preocupante. Bueno, yo incidí directamente, efectivamente, en los delitos de menores desde hace ya tiempo. Existe la ley del menor desde el año 2000, pero evidentemente hemos tenido que implementar la ley del menor, ¿no? Que luego hablaremos de ella, ¿no? Pero es que han ido creciendo, ¿no? Y nunca estamos atajando el mal por donde viene, sino una vez que se ha producido, ¿no? Entonces, yo la pregunta que hago es que si estamos haciendo, penalmente hablando y en vistas de
la reeducación, reinserción y rehabilitación de estos menores, estamos haciendo lo necesario con nuestras leyes o evidentemente nos estamos quedando cortos. Vamos a escuchar las declaraciones de la policía, las primeras declaraciones que se realizaron al llegar al colegio de Jerez de la Frontera, donde tuvieron lugar los hechos y que hemos dado todo lujo de detalles al inicio del programa. El relato de los hechos es el siguiente. 8:25 de la mañana entra la primera llamada al 091 refiriendo que hay un joven atacando al resto de compañeros. Acabo de hablar con la directora y me dice que en menos de 4 minutos estaban aquí los compañeros. Efectivamente han entrado y han localizado en la segunda planta al presunto autor de los hechos. En su poder, 2 armas blancas presuntamente utilizadas para agredir a 3 profesores y 2 alumnos. Todos ellos están ya siendo atendidos por profesionales sanitarios. La buena noticia es que, al parecer ahora, aunque tiene que confirmarlo el SAS, teníamos miedo que una de las heridas profesora pudiera perder un ojo, pero ahora mismo parece que no va a ser así, que no ha impactado el arma blanca en el globo ocular, sino fuera. Buena noticia y parece que no lo va a perder. Y en este momento deciros que Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, ya se está reconstruyendo los hechos por parte de la UFAM, la unidad encargada de investigar los delitos sufridos y cometidos por menores, y por Policía Científica. Presunto autor de los hechos tiene 14 años, es imputable por la ley de responsabilidad penal del menor, está en estos momentos detenido en comisaría. Vamos a contactar casi de manera inmediata con una de las personas pues fundamentales para hablar de menores. Es Javier Urra, psicólogo y además el primer defensor del menor. Javier Urra, muy buenas tardes. Oye, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Mira, para que tengáis una imagen rápida, Ainara, ¿ves? Y otra parte del equipo de alumnos del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Todos ellos se están formando en psicología jurídica y forense. ¡Qué maravilla! Y entonces me he permitido que compartir esto. Cuando termines las preguntas, que espero que sean breves, pues si Ainara o algún otro compañero quiere aportar algo, lo hará. Adelante, por favor. La verdad es que una idea fabulosa. Sobre todo, estábamos reflexionando sobre qué está pasando. No sé si es una percepción de noticias que nos llegan con mayor frecuencia o simplemente ocurre lo mismo que ha ocurrido siempre. ¿Qué está ocurriendo con esta violencia que está aumentando, Javier? Vamos a los datos. La delincuencia infanto-juvenil no aumenta. El acoso de hijos a padres, la llamada violencia ascendente, violencia filoparental, va a más. Es una sociedad donde la palabra respeto al adulto, al padre, al juez, al policía, se diluye. Esto es una realidad, quizá porque tenemos muchos chicos sobreprotegidos, pero yo lo tengo que decir aquí, que los alumnos son majísimos y te respetan y tienen cariño y saben perfectamente que no pueden estar comiendo chicle en clase y, por lo tanto, hacen las cosas exactamente como hay que hacerlas. Uno. Dos. Agresiones sexuales han aumentado un 45% y sobre todo han aumentado en grupo. Hay un sentido, lo comentaba ahora con Ainara, de desresponsabilización individual. Hay un equívoco sentimiento de tomamos bebidas y el día del juicio ni tú te acuerdas muy bien de lo que pasó ni yo tampoco. No le dan valorización a ello. Por cierto, un dato que quiero que oigan los alumnos. El 97% de las agresiones sexuales, 97%, lo llevan a efecto varones. ¿Qué nos pasa en la sociedad? Pues que tenemos una residencia maravillosa en Madrid de jóvenes y sale un chaval y dice, putas, ninfómanas. Es que lo que nos está pasando es que otro día unos alumnos de magisterio en La Rioja decían hay que romperle las bragas. Esta es la realidad. Y entonces cuando la gente dice, oye, ¿qué le pasa a los menores? Pues nada, que son simplemente reflejo de una sociedad que a veces ha perdido el respeto, la compasión, la ternura, el ponerse en su lugar. El explicar que sexo es buenísimo, pero no es garantía de amor, que poseer es lo opuesto a amar, que querer es distinto. Es decir, tenemos que ir a la ética, tenemos que ir a la moral. Porque si no, la gente que es muy simplista, y lo que les cuesta a los alumnos, lo que quieren es endurecer la ley. Pero déjenme que se lo explique, como se lo explico a mis alumnos. ¿Creéis que va a haber menos muertos en la carretera porque se mejoren los hospitales?
No, habrá muertos en la carretera si nos conducimos mejor. Es una supongo, perdón, supongo, Javier, además que has sabido adivinar cuál era la pregunta de la tarde, porque el mayor interés, por supuesto, es recordar a todos nuestros telespectadores, eres el primer defensor del menor. Es una... Fui el primer defensor del menor, sí, y además fui el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, sí. La pregunta es, ¿esa ley, años después, sería necesario retocarla? ¿Tiene que cambiarse? ¿Sería necesario retocar esa ley? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Por favor. Ya digo que si algún alumno quiere. Mira, la ley nace, para que la gente no se equivoque, veníamos de los tribunales tutelares de menores. Tutelar, se tutelaba a los niños. Y pusimos una ley orgánica de responsabilidad penal. Estaba gobernando José María Aznar. Estábamos en épocas todavía de muerte de los cobardes terroristas de ETA. Por lo tanto, gente como yo no tenemos ni un ápice de blandos, nada, cero. Por lo tanto, hicimos una ley dura, pero es verdad que la sociedad cambia. A la pregunta, te lo voy a contestar muy fácil. ¿Hay que bajarlo a 12 años la imputabilidad? Es lo que casi toda la gente dice. Bajen, de acuerdo. Ahora contésteme usted y las personas que nos están viendo en televisión. El otro día, en España, dos niños de 6 años, 6, estuvieron durante todo un curso haciendo una agresión sexual, si es que se puede llamar, claro, a una niña de 6 años, tocándole la vulva, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos la ley a los 5 años? Es una cuestión de cambiar la ley. Es que, de verdad, es como cuando yo voy a una iglesia y veo que tiene un pararrayos, desconfío. Es decir, lo que hay que cambiar es la sociedad. Y si no, no humanizamos, y si no, endurecemos leyes, y si no, que no digo que no haya que endurecerlas, que yo he sido muy favorable, y se lo dije a Gallardón, de la prisión permanente revisable. Porque los psicólogos que están aquí saben que nos pasa como te pasa, yo qué sé, con un cáncer de páncreas, que tiene mal pronóstico. No sabemos qué hacer con los psicópatas, pero sí sabemos qué hacer con un menor conflictivo. Y ese es el trabajo. Y el 80% de los jóvenes que cometen delitos no vuelven a cometerlos. Permite. La ley es buena. Sí, es muy buena. ¿Cabe endurecerla? Pues que se permíteme, endurezca. Permíteme, Javier, claro, que te presente. Ya os conocéis. Fernando Martínez Dalmau y José Ferriz, que está con nosotros, y además no hace más que hacerme señas de yo también quiero meter cuchara, claro, y naturalmente pues no se lo pueden pedir. Pero que meta rápido, porque yo tengo que meter lápiz en clase, o sea que venga, va. Voy muy Fernando, rápido. Adelante. Javier, mi enhorabuena por todo lo que has hecho, porque de verdad ha sido una Dalí de todas las causas, y estabas poniendo el ejemplo de la prisión permanente revisable, de la cual todos, sí, yo creo que hemos sido partidarios de ella desde el primer momento. Pero es que yo he visto como en las reformas del 2000, la 7 del 2000, la 9 del 2000, la 15 del 2003 y la 8 del 2006, exacto, no nos hemos adecuado directamente. Hemos ido más a la reeducación, reinserción, formación y rehabilitación que al hecho en sí mismo de, estábamos hablando de bajar la edad a los 12 años. Evidentemente, si hay que bajarla, se tiene que bajar, no tenemos que tener ningún miedo. No es cambiar una edad penal que comienza a los 18 por otra que comienza a los 12. Repito, se tendrá que endurecer la ley del menor, claro, en la medida que se endurezcan los delitos que se produzcan por los menores. Sí, sí, eso es verdad. Aquí hay un tema que es importante también transmitir a los televidentes. La idea de que el que tiene menos de 14 años es inimputable y no se hace nada con él. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La ley lo ampara. La fiscalía lo que hace es, por vía civil, que los padres, etcétera, lleven a los niños a cursos. ¿Cuál es el problema? Que los padres de los agresores no facilitan las cosas. Por eso, normalmente los chicos son agresores. Tenemos chicos que están desclasificados de la sociedad, las llamadas, mal llamadas bandas latinas, que solamente es del este de Europa, inclusive de chicos de España. ¿Podemos bajar la edad? Bajemos la edad penal. ¿Podemos endurecerla más? Tengo que decir que en España los jueces casi nunca ponen la medida más alta de 6 años de privación de libertad hasta los 16 o de 8 hasta los 18. Por lo tanto, bien. Porque sobre todo yo estoy cansado, ya me pilla cansado el tema de la ley, pero los jueces, los fiscales, los abogados, los especialistas en psicología forense
vemos que no es una cuestión de la ley, que es un problema de una sociedad, de un consumo de pornografía violenta, de un narcisismo, de un hedonismo, de una búsqueda de la vida. Tenemos problemas con ese micrófono, nos está llevando con un cierto ruido. En cualquier caso, no me resta más que dar las gracias a Javier Urra y también pedir disculpas a todos sus alumnos, saludarles desde aquí. Encantados. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Por prestarnos a Javier Urra. Tenéis al mejor profesor. Tenemos a los chicos majos. Tenéis al mejor profesor. Gracias, Javier, de corazón, por tu participación. Qué gracioso, Javier, es tremendo. Yo quisiera decir algo de verdad, es que lo estábamos tratando. La prisión permanente revisable era desde inicio, lo hemos visto con el tema de ETA, hemos visto con el tema de los asesinatos que hemos tenido, que prácticamente han sido desde delincuentes sexuales hasta temas de genocidio político, ¿no? por así denominarlo. ¿Y por qué no endurecemos precisamente en este momento que es tan necesario y que lo estamos viendo tan consecutivamente los delitos sobre los menores? Porque ahora mismo sí tenemos un problema con los menores. Es que Javier en este momento no lo quería decir, pero es que en el cambio del 2006 ya se estaba implicando. Javier ha dicho lo que quería decir. Sí, no, pero Javier yo creo ha dicho exactamente lo que él quería decir. Lo que quería decir en definitiva que la última reforma del 8 del 2006 nos volvimos a quedar corto. ¿Por qué? Porque los delitos que nos estamos encontrando ahora mismo, este es motivado, el caso que estamos hablando es motivado por un acoso que ha habido anteriormente, pero no deja de ser un delito. Es que estábamos hablando de penas en nuestro código penal que irían de 10 a 15 años si utilizamos el código penal, y entonces no vamos a adecuar los delitos solamente hasta los 16 y los 18 años, cuando tendríamos que estar primero rebajando y segundo endureciendo, no a 6 y a 8, sino a 8 y a 12. Vamos a ver si me lo permitís, ya que hemos hecho referencia a los alumnos, ¿no? Parece ser que había un problema de acoso, pero bueno, como bien dice Dalmau, es un delito. Uh-huh. Pero vamos a escuchar a los alumnos, a los compañeros de este muchacho tan joven que de pronto el jueves se plantó en su instituto al grito de "te voy a matar" y tenía un cuchillo. La verdad es que el drama podría haber sido enorme. Vamos a escuchar a los chicos. Pues llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó. Mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida, ¿no? Pues no sé. No, estaba gritando. Yo estaba en clase y pues vimos a todos correr y pues se paró justo en la puerta de mi clase y se pone, que me han apuñalado y tenía el brazo lleno de sangre, las palabras también. No, fue en la clase más, pero se fueron corriendo para la mía. Y se pone, me han apuñalado. El chico, 14. A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona le ha dado en el ojo. Elena García se llama Elena García Armada, concretamente se llama el colegio donde tuvieran lugar los hechos, en el barrio de San José Obrero. Dalmau, decías al escuchar los testimonios de los chicos que esto tenía una terminología jurídica, ¿no? Al llevar, he dicho, un cuchillo, eran dos cuchillos. Que llevaba además la mochila, ¿no? Lo había dejado allí y después los había sacado. No, es evidente, es que hay una premeditación y una alevosía en cuanto yo no quiero ir a las causas porque no son atenuantes en este momento, ¿no? En el momento que existe una alevosía y una premeditación, en el momento que llevas no un arma, sino dos que vas a utilizar como arma para agredir o de alguna manera cometer cualquier tipo de pena directa sobre una tercera persona que en ese momento se encuentra desarmada, ¿no? Yo aquí el problema lo veo y vuelvo a repetir directamente en lo que yo entiendo que este chico hasta podría incluso saber cuál es la ley del menor y sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, que no era otra cosa que a 6 u 8 años. Tiene 14 años, pues se va a enfrentar a 6 años y esto no puede ser. Lo más probable es que el juez, porque tiene más de 14 pero menos de 16, con lo cual pues probablemente se decante el juez pues por un abordaje educacional y naturalmente probablemente el muchacho
y tantos otros conocen perfectamente. Además, la ley no quiero considerar el hecho del acoso como un atenuante, ojo, repito. Porque estos atenuantes, que no son circunstanciales, sino que vienen dados en el tiempo, no se puede considerar, puesto que pueda haber un procedimiento para este acoso sobrellevarlo o de alguna manera cambiarlo, sino que existen unas cuestiones previas, que sí, ha habido un acoso, pero el resultado de todo esto es que estamos hablando de un delito. Es decir, que las sanciones, vamos a recordarlo, porque para esto sirven también programas de estas características, mayor de 14 pero menor de 16, internamiento en un centro de menores, someterle a un tratamiento psiquiátrico, imponerle medidas cautelares, uh-huh. El ordenamiento jurídico, bueno, pues recoge este abanico de sanciones que se le impondrá una vez que se haya terminado de esclarecer los detalles del suceso. Pero vamos, insisto, que es que no va más allá, incluso cuando hay delitos sexuales que hemos visto cometer a chavales en manada, además. Y saben, conocen perfectamente, en manada de 14, 15 años. Yo quería llamar la atención sobre cuando hablaba tarde de las leyes de la imitación. Entonces, las violaciones en manada, pues son, vamos, las violaciones grupales se están dando cada vez con más frecuencia. Incluso, desde quiero recordar, la manada. De Pamplona. ¿Es una idea mía o efectivamente es un fenómeno que se ha ido creando? Es que a raíz del tema de la manada, cambiado el código penal a peor, lógicamente, con la ley de sí, pero nos hemos dado cuenta que teníamos un problema y resulta que con los menores llevamos desde el año 2000, repito, y yo conozco los centros de menores. Inoperante, porque la ley del menor nace, para mi opinión, herida de muerte. Quiero recordar aquí, en el 2015, un joven en Barcelona mata a su profesor y hiere a 4 personas con una ballesta y un arma blanca en el 15. Continuamos. En el 17, otro menor en Alicante hiere con un cuchillo a cinco alumnos en el 17. En el 19, en Valencia, hiere. Bueno, tenemos un hecho sucesivo de acontecimientos que, como decía don Javier Urra y estáis comentando vosotros, hay una falta de empatía, una falta de asertividad, donde evidentemente las redes sociales, para mi opinión, han hecho un daño enorme. Con una falta de control absoluto por parte de los padres, que no saben el niño cuando se mete en su habitación con un ordenador en qué páginas se mete o qué frecuenta, y evidentemente esa falta de control por parte de los padres origina esa falta de educación, esa falta de empatía, esa falta de asertividad, esa falta de valores y de principios, donde se extiende cada vez más. Y por supuesto que estoy de acuerdo con Dalmau de que había que bajar la edad penal a 12 años. Y último, ya acabo, con controles exhaustivos por parte de los educadores, que no los tienen. En el últimos minutos que dedicamos a este asunto de menores, quiero recordar ese chat que ha investigado la policía, concretamente en Cantabria. Creo que efectivamente ese chat escolar por intercambio de imágenes sexuales y violentas en Cantabria. Decían que las imágenes que podían verse en este chat eran vomitivas, vamos. Bueno, ¿qué más sabéis de este caso, del cual nosotros nos ocupamos la semana pasada, previa a la noticia de este muchacho que entró en el colegio? Mi compañero está incidiendo en una cosa muy fundamental, que es precisamente la falta de control de estas cuestiones que tenemos a raíz de las redes, ¿no? Y el hecho de que tengan la plena libertad de la utilización de los mismos, puesto que con esas edades de 12, 14, hasta los 16, 18 años, todavía el carácter no se ha conformado, entonces no pueden discriminar lo que es bueno de lo que es malo, lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer, y repito, de ahí vienen estas manadas y de ahí vienen estos delitos que se cometen ya no en manada, sino en grupo. Entonces es muy importante esto que estás diciendo, porque claro, ¿quién controla esto? Porque claro, luego tenemos que llegar a evidentemente a imponer la ley sobre todas estas cuestiones, porque se traducen precisamente en estos actos delictivos. Dalmau, yo debería controlar los tiempos. El tiempo que nos vamos a publicidad. Retomamos enseguida aquí en La Huella del Crimen para hablar de un
caso tremendo, de un caso probablemente de uno de los juicios más sonados de la historia reciente de la crónica negra en España. Sucedió en León. Era 2014. Ahora les contamos más. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. De mayo. Amanecía realmente el día. León,
una capital de provincia agradable en el que apenas pasaba nada, ¿no? Pasaba la vida, pero nada más. Una señora de mediana edad y 1,60 m de estatura, vestida con una parca de color oliva, una gorra negra con visera, guantes y bolso colgado en bandolera, siguió de cerca por un estrecho puente peatonal como el que estamos viendo el León a otra que estaba caminando. Cuando estaba lo suficientemente cerca de ella, sacó un arma del bolso, le descerrajó un primer tiro en la espalda. Después llegaría otro en la mejilla. Ahí tres personas, hay un triángulo de tres mujeres. Ella, Isabel Carrasco, es el crimen que conocemos como la presidenta de la Diputación de León y también la presidenta del Partido Popular en ese lugar, en esa capital de provincia. Y hay tres mujeres. Trinidad, la hija. Tenemos a Montserrat, la madre, y tenemos a Raquel. Montserrat es la asesina, es esa mujer de mediana edad que tiene apenas 61 años cuando comete ese crimen a plena luz del día. 34 años tenía Trinidad, es la hija de Montserrat, es la hija de quien aprieta el gatillo, es la hija de la persona además que dice una y mil veces que lo volvería a hacer. Y Raquel es una amiga de Trinidad que termina yendo a prisión porque, aunque aparentemente no tenía motivo alguno para matar a Isabel Carrasco, el motivo de la madre, al parecer tenía que ver con un acoso del que ella hablaba a su hija. Así que salió la loba a la calle y decidió hacer justicia de esta tremenda manera. Vamos a escuchar a Trinidad, a la joven que decían además los psicólogos que había vuelto a casa después de estudiar ingeniería, tanto en determinados lugares de España como en Alemania, pero que había regresado a casa al lado de su madre, y decían los psicólogos que tenía una relación umbilical con la madre. Declaraciones de Trinidad en el juicio para comenzar a recordar este siniestro suceso que conmocionó a esa pequeña capital de provincias y a España entera hace ya 9 años. Bueno, su madre le dijo que, o le había dicho alguna vez, que quería matar a Isabel Carrasco. Sí. Sí. ¿Llevaba cuánto tiempo? Me lo había dicho en una ocasión, cuando, después del verano, me mandó que buscara y que apuntara unas cosas porque me dijo que ya no podía aguantar más. Triana Martínez, la hija. Algunas pesquisas policiales la habían seguido el rastro informático y sin ninguna duda ella estuvo buscando manuales sobre uso de pistolas. Raquel Gago, esta mujer amiga de Triana, en el que por qué llevaba ella la pistola en el bolso, en su coche, y deja pasar casi 30 horas y no lo explica. Curioso, ¿verdad? Y Montserrat, una madre que asesina a otra mujer porque considera que tendría que elegir entre la diputada, la presidenta del Partido Popular en León, y la presidenta de la Diputación, o su propia hija. Bueno, aquí lo que nos estamos encontrando, estaba tomando notas además, porque es que me venían las ideas a la cabeza, ¿no? Lo de tantas veces ocurre, ¿no? Estas cuestiones ocurrido en León, 12 de mayo, pero lo que estamos viendo aquí es un asesinato, ¿no? Que no es más que un homicidio agravado, ¿no?
Además, media esa alevosía, esa premeditación, ¿no? Ahí lo establece perfectamente nuestro artículo 139 de nuestro Código Penal y, evidentemente, con un grado de complicidad, de cooperación necesaria de Raquel Gago, ¿no? Que también ha sido condenada en un primer momento de 10 a 14 años en la segunda revisión de condena, ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando aquí es precisamente con prácticamente, no voy a entrar en ello, pero sí el hecho del asesinato con el grado de atentado. ¿Por qué? Porque son tres las personas intervinientes, ¿no? Posiblemente hubiera una cuarta que no se ha llegado a dilucidar cuál era el hecho en sí mismo, pero es que prácticamente entramos dentro de lo que sería el asesinato con una premeditación y una alevosía que, vamos, es de libro, ¿no? Prueba de ello que las sucesivas revisiones se les impusieron la pena máxima, ¿no? No, y además ella en ningún momento se retracta, claro. Hace examen de conciencia, se arrepiente. El juez, de hecho, a la madre, a Montserrat, le pregunta: ¿usted se arrepiente? Y dice: no. Eso es atenuante. No me arrepiento. No me arrepiento. Quería remarcar, José, que, evidentemente, como dice el letrado, hay un concurso real de delitos. Exacto. Con un asesinato. Luego hay un atentado, porque como es presidenta del PP y de la Diputación, y luego también hay una tenencia ilícita de armas, con una cooperadora necesaria, como bien dice el letrado. Y luego veo aquí un triángulo muy curioso, porque hay un concurso... Cooperación necesaria, Raquel, sí, Gago. Sí, sí. Sí. Y luego, sí. Pero hay curiosamente, sí, sí, un concurso de voluntades. Y la tenencia ilícita, no se la mete a Raquel Gago, pero sí se la mete, sí, del 563 al 570. Una participación penal. 14 años, lo digo, sí, como información. Años y... 14 años, se elevó la pena de 12 años. 14 y un años previo, un previo para concierto para ello y un reparto de tareas entre, uh-huh, entre el triángulo. Entraría en cuestión casi dentro de lo que sería organización criminal, que sería a partir de 4 o 5 sí, personas. Sí, 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 correcto. Efectivamente, hay un... Bueno, y una, como dice el letrado, una premeditación y un ensañamiento, pues no solamente le da en la escápula, y, o sea, por la espalda el tiro, sino que una vez en el suelo la remata con dos tiros más, tres tiros en total. Más fuerte que el odio, ¿no? Sí, lo que pasa que es que no podemos legislar el grado de odio, pero sí podemos legislar el grado de daño, con lo cual alevosía, premeditación y ensañamiento, uh-huh, que en este caso mi compañero muy bien lo está dictaminando, además con el agravante de esa tenencia ilícita de armas, que repito, son hasta tres años, del 563 al 570... y con la cooperadora necesaria, que no puede ser de otra manera, que yo entiendo que es Raquel Gago, evidentemente se le sube, pero que yo entiendo que puede haber una cuarta persona, que además no ha sido enjuiciada, quien es quien le proporciona ese arma. ¿Por qué? ¿Por qué Raquel Gago? Parece que está claro el caso de Montserrat, es una madre loba. Porque que por algún amiga, motivo ha era amiga, decidido... Era amiga de la hija, la policía municipal era amiga de la hija. Sí, tenían una relación, pero vamos a ver, no... ¿Pero qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación tenía? Y no parece ser que la amistad con una muchacha sea un móvil, sí, para ser cooperador móvil, necesario de un crimen. El móvil en este momento, digámoslo, queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque el delito es tan de libro, de la alevosía, la premeditación, el homicidio agravado, que es el asesinato. Y luego, el grado de complicidad que tiene Raquel Gago es que es innegable, porque es que está ahí. Ya la motivación de todo esto queda en un segundo plano, lo porque no, los hechos lo que son yo no lo que quiero estamos pensar jugando. Es que entre la fallecida y la hija hubiera una relación de tipo sexual, no lo sé. Se apuntó, ya que José hace esta matización, apuntó, hubo, la verdad es que muchas versiones, pero si la madre hace referencia a un café, a un momento en el que, al parecer, según explica, esta mujer podría, de alguna manera, haberse insinuado a su hija. Y ya que su hija no correspondió, pues entendió que estaba poniendo cortapisas en todo León para que su hija no pudiera progresar. Entre Triana y la fallecida. Está la madre del cordero, que no deja que progresa en la Diputación y que al parecer dice que la víctima, Carrasco, que era una mujer con un enorme poder en León, uh-huh, enorme su poder, pues que había hablado con determinados empresarios para que no contrataran a Trinidad. Esto viene un poco al hilo de lo que pasó con Nevenka Fernández. No sé si os acordáis un poco, que es una que por analogía tiene cierta similitud con el alcalde ponferradino,
y Nevenka Fernández, que al parecer había también una relación sentimental y por esa razón pues no dejaba que prosperara Nevenka dentro de su... que evidentemente no terminó afortunadamente en un asesinato como en este caso, pero qué duda cabe que cuando se mezclan celos, pasión, etcétera, pues termina todo como en una fase truculenta como la que estamos aquí viendo. Seguimos. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es el hecho de esa premeditación con un arma, con una tenencia lícita. Sabían perfectamente lo que hacían, prueba de ello que consiguen dos armas, no una, sino dos armas, sí, sí, para cometer el asesinato. Porque querían matarla. Claro. Y luego me llama la atención otro detalle, y con esto acabo. El letrero que apareció donde cayó la víctima, aquí murió un bicho. Sí. Que recordáis que... ¿Quién escribió ese letrero? Bueno, pues es una cosa enigmática que todavía no nos hemos enterado quién escribió aquello. Digna de estudio, además. Efectivamente. Porque había un ensañamiento directo. Había un bolso y Trinidad seguía declarando en el juicio precisamente sobre el bolso. En ese bolso grande fue en el que apareció el bolso pequeño y el revólver. ¿Lo sabe usted? Por lo menos eso es lo que nos dice la policía y lo que está en las fotos. Sí, cuando fui a recoger este bolso... Bueno, luego le pregunto eso. Pero quiere decir que ¿por qué llevaban ese día esos bolsos? ¿O era este casual? Bolso porque me gusta mucho este bolso. Bueno, todo tiene... Si no fuera porque es trágico, sería cómico, Dalmau. Bueno, estamos viendo la frialdad de la comisión de cualquier tipo de asesinato. Antes hablábamos de los hechos con los menores y ahora estamos hablando precisamente de lo que esta sociedad está dando de sí en estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se puede responder? No, es que yo llevaba el bolso porque me gustaba, cometí este asesinato, además comprando dos armas, tengo una cooperadora necesaria. O sea, llegamos al límite de lo que representa nuestro código penal. Evidentemente, antes hablábamos con Javier Urra, para mí, evidentemente, don Javier Urra, siempre... de la prisión permanente revisable, ¿no? En este caso también sería necesaria la prisión permanente revisable y evidentemente, como no puede ser de otra manera, el endurecimiento progresivo de la ley, porque es que no vemos nada más que ensañamiento directamente sobre las víctimas. Pero sin embargo Trinidad dijo que no quería matarla. Con dos armas. ¿Que no quería matar a Isabel Carrasco? No. Me dijo que me fuera para el coche, que me fuera para el coche y que dónde estaba. Yo le dije que estaba en Avenida Roma, que qué pasaba, porque la vi muy... Es muy raro, ¿cómo me va a llamar? Y me dijo, vete para el coche. Que le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, la estoy viendo, Carrasco, hoy termina todo esto, ya verás. No... Y le dije, no hagas una tontería, espera que voy, ¿dónde estás? Y me dijo, cruzo el ambulatorio, dijo, no, vete para... Otra cosa que a mí me llama la atención es... al parecer las han trasladado ya de dos establecimientos penitenciarios. Son muy arrogantes, según explican. En Villabona, en Asturias. Muy arrogantes. Y evidentemente no muestran ningún signo de arrepentimiento. Son absolutamente arrogantes, prepotentes y no tienen nada de qué arrepentirse. Bueno, en realidad no tienen permisos por su mala conducta. Efectivamente. Además, yo quería precisamente incidir en esto porque es lo que estamos viendo realmente en todo el programa. Cómo no hay arrepentimiento en ningún caso, como la frialdad de los hechos cometidos nos llevan directamente a que nos quedamos cortos en el momento que estamos estableciendo la pena y cómo el victimario, el que realiza estos delitos, no tiene esa conciencia real ni propia ni fuera con la persona que ha cometido, en este caso sería la víctima, el victimario y la víctima, ¿no? Referente a los hechos que ha realizado, ¿no? Entonces nos estamos encontrando precisamente ante una sociedad que está creando verdaderos monstruos a la hora de cometer estos delitos. Totalmente. Raquel Gago ya se encuentra en tercer grado, por sí. Tanto pasea tranquilamente... Por Madrid, concretamente. Por Madrid, sí. Solamente tiene un par de limitaciones, que es una pulsera, me parece, y bueno, el no poder acercarse a la hija, claro a la hija de la víctima, porque detrás de todo esto, siempre lo decimos, detrás de un titular hay una historia, y es la historia, por ejemplo, de esa hija, ¿no?, que se quedó sin madre. Pero ahí estamos entrando de lo que representa el estatuto de la víctima, que implica pues avisar precisamente a la víctima que esta persona va a salir, prohibir un acercamiento, pero curiosamente lo estamos viendo en casos de homicidio, como
estamos viendo en estas cuestiones, pero luego estamos viendo en las mismas televisiones, en los mismos telediarios, cómo a los mismos etarras se les permite las bienvenidas y se les permite absolutamente bueno, todo, blanqueando directamente la comisión de verdaderos genocidios directos sobre la población civil. Ahí tienes a Jordi Évole diciendo de Josu Ternera, que es un psicópata desalmado, para mí es un criminal, un genocida absoluto, y dice que es un criminal fanático, con todas las militante, letras. Fanático militante, emplea una terminología para mí absolutamente que es un insulto a las víctimas del terrorismo, el que ese periodista diga que ese sujeto criminal y asesino en serie diga que es un militante fanático, cuando es un psicópata anético absoluto. Por eso digo que estamos, por un lado, viendo cómo estos crímenes, estos asesinatos, donde está la víctima, donde tenemos al victimario, y los estamos analizando, y no estamos analizando las imágenes que salen en nuestros telediarios cuando se está blanqueando directamente a los genocidas, a los asesinos y a toda esta gente. Luego, entonces, la sociedad está entrando en shock y no sabemos esta caja por dónde va a estallar. Es que yo lo que creo, brevemente, es que los medios de comunicación están absolutamente comprados, están vendidos, están manipulados y evidentemente las noticias que nos dan son absolutamente mediocres de temas que no son trascendentes, que no importan a la opinión pública. Son absolutamente noticias que no llaman la atención a nadie. Todos los telediarios son así. Retomando el asunto que nos ha convocado esta última parte del programa, parece ser que en León la cárcel les aguantaron un poquito por conflictivas y por altaneras. Bueno, suele darse estos casos, ¿no? Porque, repito, y no es por incidir en el tema, estamos viendo cómo estos genocidas y asesinos de ETA también utilizan constantemente frente a nuestros tribunales, ante nuestra Audiencia Nacional y repetidamente ante los medios de comunicación esa altanería, prácticamente rozan la chulería, y esta gente igual. Con lo cual quiere decir que psicológicamente algo no les funciona bien en la cabeza y evidentemente entran dentro del tipo de genocida que no siente absolutamente ninguna... frialdad, nuevamente. Sí, esa frialdad ante los hechos cometidos y que no siente absolutamente ninguna cercanía ante la víctima. Son narcisistas sin empatía ni asertividad. Es que esta frialdad es la que detectaron en el juicio, ¿no? Decía, bueno, una frialdad que sobrecogía. Por eso hablaba de la consecución de dos armas, porque se sobreentiende que con un arma ya se podría conseguir el hecho de cometer ese asesinato. Pero ¿por qué dos armas? Para asegurarse precisamente de que ninguna de las dos fallara, porque tenían muy claro que iban a cometer ese asesinato con esa premeditación, con esa alevosía y además con ese desmedido ensañamiento. Totalmente. José Ferriz, además no hemos hablado en este caso donde además hay un triángulo de mujeres tan apabullante, es un thriller. Escribes un thriller y en verdad no te sale así. La realidad muchas veces supera la ficción, pero en este entramado de trío de mujeres había un hombre, era un policía que ya estaba retirado, un policía que caminaba inspector jefe del tranquilamente de policía, efectivamente, que es el marido de Montserrat y de Triana, o sea, el padre de la chica. Y el compañero es el marido de la autora que le propina los tres disparos a la víctima. Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, sí. Pero estoy hablando de la persona que se da cuenta de que efectivamente aquí ha habido un asesinato. Es decir, sí. León. Sí, aquella mañana de mayo, 7:15 de la mañana, y este puente. Sí, pero hay un matiz, que al parecer el arma que utiliza la victimaria... se encuentra después en el coche de Raquel Gabo. Pero no está facilitada por el inspector jefe. Exacto. Eso tiene que quedar muy claro. El inspector jefe no le facilita el arma. El arma la facilita Raquel Gago. Pero por medio de quién, por eso hablo yo de cuatro personas y no de tres, porque esa tenencia ilícita viene por mediación de la compra en el mercado negro. Pero no está, ya exactamente, pero no está probado que el inspector jefe le facilitara a su mujer la pistola en absoluto, y eso tiene que quedar muy claro. Pero que en realidad ese cuarto en discordia, voy a volver a incidir, en cualquier caso quiero recordar que la persona, el policía
que va tranquilamente caminando aquella mañana y es el primero que se da cuenta. Policía jubilado. Jubilado. Es un policía jubilado. Jubilado. Es decir, yo hablo que, del, yo hablo claro, pero es que estamos, marido, claro, es claro, estamos es liando, claro, efectivamente, claro, no, estamos liando. Además de Astorga, si no sí, estoy, sí, sí. ¿Verdad que sí? No, no, es que estamos liando y a lo mejor algunos oyentes no, pueden pensar que la trama, este thriller, esto ya sería una exageración, que efectivamente... Hablamos del marido de Montserrat. Perfectamente, que además estaba... No del policía que evidentemente presencia el crimen y lo denuncia, quien, un policía jubilado. Efectivamente, porque de no haber sido así, quién sabe. Es que si yo no voy hubiera al hecho, quedado... Pues si el policía jubilado posiblemente no denuncia, pues hubiera quedado el tema, pues a lo mejor posiblemente impune o por pesquisas posteriores hubiera averiguado quién hubiera sido. Ajá. Porque la policía española es la mejor del mundo y lo hubieran averiguado. Pero qué duda cabe que ese policía jubilado facilitó mucho la labor. Pero yo aquí hablo precisamente el hecho de la utilización del arma, porque en la utilización de las dos armas que se utilizan, que en este caso es una la que comete, existe una motivación primera, pero luego existe también una autoría intelectual, es decir, le utiliza una pistola en vez de utilizar un cuchillo o utilizar algo. Esa cuarta persona que interviene en todos, que les enseña a realizar estos hechos, esto todavía no se ha llegado a ¿quién le enseña el manejo de la pistola, no? Porque es que no es sencillo para una persona que no tiene... Yo pienso que incluso el compañero, el inspector jefe, el marido de Montserrat, yo hasta quiero pensar que no conocía las intenciones de su mujer y de su hija. Yo creo que no. Yo creo que no lo sabía, porque si lo hubiera sabido, estoy convencido que lo hubiera impedido. Claro. O sea, yo estoy convencido que no tenía ni idea de la trama que estaban teniendo de forma subrepticia y no lo sabía. Pero la utilización del arma implica un entrenamiento previo. Con lo cual, no, nadie va a utilizar un arma sin conocimiento. Pero no necesariamente, quizás, porque es que fueron tiros a quemarropa, sí, a quemarropa o a bocajarro. Es que fueron muy cercanos, fueron a bocajarro. Señores, o a quemarropa. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Fernando Martínez Dalmau. Muchísimas gracias, José Pérez. Como siempre, un honor. Nosotros nos marchamos desde aquí trasladando nuestro más hondo pesar, nuestra profunda tristeza a las familiares y amigos de las 13 víctimas que han perdido la vida en esas discotecas de Murcia. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, pero mañana regresamos, como siempre, en La Huella del Crimen. Muy buenas noches a todos.